Una atracción más para conocer en Iguazú es Selva Viva. Y te vamos a contar de qué se trata, o mejor dicho, nos va a contar de qué se trata Cristian, que es el responsable de este lugar, que tiene una atracción para visitar de día y otra de noche, seguramente con marcadas diferencias. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer haberlos recibido acá en nuestra casa. Y bueno, y por dejarnos, por permitirnos contarles de qué se trata Selva Viva. Hemos tenido la posibilidad de vivir esto que es la opción nocturna. Me gustaría que nos cuentes de qué se trata. Bueno, ustedes han tenido la oportunidad de visitar el show, ¿no es cierto? Es, digamos, la estrella de los atractivos que ofrecemos dentro de Selva Viva. Selva Viva es un proyecto que nació con el portal del Iguazú S.A., que es la empresa que administra el Hotel Amerian en Puerto Iguazú, el Centro de Eventos y Convenciones y ahora recientemente el Parque Selva Viva. Como les decía, es parte de ese gran proyecto donde lo que buscamos es que el turista más que nada conozca aspectos de flora y fauna local, ¿sí? Se vaya con un conocimiento sobre naturaleza, se vaya con un conocimiento sobre el cuidado de la misma y por sobre todo se vaya con este plus, con lo que ustedes vieron recién, con parte de nuestro folclore, conociendo a estos seres mitológicos de la cultura guaraní. Y está orientado a un público infantil por la manera que se exhibe el show, pero con un mensaje que es mucho más importante, o por lo menos muy trascendental. Lo que nosotros buscamos más que nada es que tomen conciencia todos nuestros visitantes del cuidado del medio ambiente, con, como vos decís, por ahí con un mensaje o con un canal un poco infantil, pero en realidad destinado a todo el público, ¿sí? Tanto para grandes como para chicos, donde este mensaje de conservación quede por sobre todas las cosas. Si uno viene y hace este paseo en forma diurna, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes muestran ahí? Bueno, el paseo diurno hace referencia a que uno tiene una hectárea y media de recorrido donde uno va a conocer aspectos tanto de flora como de fauna local. Uno precisamente de día viene a aprender sobre naturaleza. Ahora, si venimos de noche, hablamos de este show, como te decía, de luz y sonido, donde las estrellas son los espíritus de la selva, los seres mitológicos de la cultura guaraní. De día es muy lindo porque no solamente vamos a poder aprender sobre ellos, sino que también vamos a poder ver algunas de las especies locales que ofrecemos dentro de la provincia. Nuestro mariposario, por ejemplo, estamos cultivando 10 de las especies locales de mariposas acá de la provincia de Misiones. Y nuestro estanque de peces, por sobre todas las cosas, las estrellas del río, ¿no es cierto? Un surubí, un dorado, un pacú, un sábalo van a ser vistos en este estanque. Bueno, una muy buena opción para aprender y para conocer un poquito más y para también captar lo que es el mensaje de la preservación, ¿no? Por supuesto. Nosotros lo que buscamos es que el turista no solamente venga a aprender sobre naturaleza, sino que se vaya con esta conciencia de conservación, donde todos salimos favorecidos. ¿Dónde podemos encontrar información de lo que es Selva Viva en internet? Tenemos una página oficial, www.selvaviva.com. Y también tenemos como canal un canal de Twitter de selvaviva.com o bien en el Facebook. ¿Sí? Selva Viva hoy tiene presencia en Facebook como Selva Viva en página. Bueno, está hecha la invitación para que cualquiera que quiera acercarse pueda disfrutar. De hecho, está abierta la invitación a todo el público que quiera visitarnos, que quiera aprender un poquito sobre naturaleza y por sobre todo que quiera venir a entretenerse. Aquí en Puerto Iguazú está abierta las puertas de Selva Viva y de los espíritus de la selva. Gracias, Cristian, por recibirnos. Un placer, chicos. Un placer haberlos tenido aquí. Bueno, y cuando quieran, estamos dispuestos a recibirlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias.